encantado. ¿Sí? ¿Qué parte te ha gustado más? La que cuando todo volvía a la normalidad y cuando el hombre George quería que volviese a existir, a nacer. De esta película, pues no sé, curiosamente que hayáis conseguido que se llene la sala con una película que han puesto en varias cadenas a la vez durante tantos años, ¿no? O sea que, y yo precisamente soy también de los que nunca la había visto. Entonces me ha parecido genial poderla ver en cine, en pantalla grande, en versión original, por supuesto. Hombre, a mí maravilloso, vamos, ya la había visto antes, pero nunca en la gran pantalla, entonces. Pues. Me ha parecido estupendo. Lo vi en el periódico y tal, y yo, posiblemente de todas las personas que había dentro de la sala, debo ser el único o de los pocos que ha visto la película en cine hace más de 50 años. A mí es que la iniciativa esta me encanta, bueno, es la primera vez que vengo, ya he asistido a otros eventos que habéis hecho como al de Ciudadano Kane, y al primero creo que hicisteis aquí que fue el de un cuento extraordinario, me parece. Sí. Me parece una idea estupenda y de hecho no hay más que ver la cantidad de gente que ha venido a verlo para comprobar que efectivamente, bueno, que es una buena idea. Habría que repetirlo, vamos. En eso fue, este nuevo evento me parece fantástico, me parece. Otra gran clásico que he podido disfrutar gracias a vosotros. Yo ya llevo El Padrino, Ciudadano Kane, Qué Bello Vivir, no sé si se me escapa algo más. O sea, genial, seguro.